tienen que trabajar para sostener su hogar, sacar sus hijos adelante. ¿Pero a base de qué? De mucho sacrificio. Mi negocio surgió prácticamente pues de la nada, comencé casi sin nada. No es fácil ser mujer y conseguir créditos fácilmente, y más desde la parte artística, donde, pues como decía, nuestros productos son intangibles, nuestros productos no los podemos poner, nuestros productos son efímeros, se ve y se lleva en el corazón, en la mente, en el alma. Después de 3 meses de buscar empleo, cansada de recibir ofertas que no eran lo que yo quería, lo que yo buscaba, decidí crear empresa. Una empresa dulce, una empresa linda, una empresa que me permitiera también estar en mi casa y atender mi familia. Aquí, pues, la mayoría de las personas trabajan es con trabajo independiente, ¿verdad? Las personas son comerciantes, trabajan en cuestiones de verdura, son agricultores, y la oportunidad que le están brindando, pues, damos gracias a Dios, y entre ellas estoy yo, de que me dieron la oportunidad de acceder a ese crédito. Me siento una mujer muy realizada, muy satisfecha, porque aparte de ser independiente, he generado empleo para otras mujeres. No teníamos cómo irnos a esta gira a Ecuador y fuimos al WWB para que nos hicieran este préstamo y hacer realidad nuestro sueño de ir a esta gira. El microcrédito me ha permitido tener independencia y seguridad en mí misma, mejorar mi autoestima, poder tener tiempo para mí, poder sacar dinero para mis cosas, para mis hijos, para mis antojos. He podido volver a estar activa en el sistema financiero, pues porque antes, fruto del desempleo, nadie me daba crédito. Donde yo pude comprar muchos equipos, como ejemplo estufa, horno, nevera, mesas, y yo tenía 2 empleados y ahora tengo 4 empleados. Me siento muy contenta, muy realizada, porque a través de eso he podido avanzar, darle empleo a otras mujeres. Tengo ya 4 operarias y yo les digo a todas las mujeres que para adelante. Uno tiene un sueño y ese sueño se hace realidad. Ahora soy una mujer independiente, recuperé mi dignidad y autoestima. Tengo tiempo para mi hija, le colaboro a mi esposo y logré lo más importante, crear mi propia empresa. Porque cuando una puerta está cerrada, la otra se abre.